sorprender porque quizás. De esa línea de 4-4-2 que tiene Lara en el compromiso del día de hoy, que obligó de alguna forma también a cambiar el esquema de Monagas que vamos a estar repasando más adelante en la transmisión. Balón arriba, anticipa de cabeza Nacho, marca Monagas. Hasta ahora cerradito el compromiso, nadie cede nada hasta el momento. En el sector de la izquierda venía el pelotazo, el rechazo de Lara, va quedando Darwin con Morocho nuevamente para Gómez, sube, larga franja de terreno para correr, le pegó a la pelota, le alcanza a desviar el guardameta Nicolás Capria, a la raya final hay tiro de esquina. Bueno, fue aquel remate de Darwin Gómez buscando sorprender porque quizás estaba un poco descolocado el argentino Caprio y buscó sorprenderlo Darwin Gómez y consigue de esta forma entonces el primer tiro de esquina del compromiso que corresponde al Deportivo Lara. Ahí tienen a Jesús Hernández. Y ese es Bernardo Manzano, el tractor que va a cobrar. Se escucha en el fondo la banda o la barra Huracán Rojinegro. Va a cobrar Manzano, pierna derecha. Autoriza el principal Bracamonte. La pelota viene allí quedada. Intentaba el Morocho Rojas peinar de Férica, se pierde sobre la última línea. Vamos a repasar entonces el 11 del Deportivo Lara para esta noche, que sale con Luis Curiel en la portería, Víctor Cifuentes e Ignacio Anzola en la pareja de centrales, por las bandas Manuel Palma y el zuliano Diego Meleán, en zona de contención Bernardo Manzano y Telasco Segovia, por las bandas Luis Elías Urbina y Darwin Gómez, en zona ofensiva pareja en la dupla del día de hoy rojinegra, Jesús Hernández y Rubén el Morocho Rojas. El 11 de este señor que está en pantalla, Leonardo González Antequera. Se va a cobrar de meta, allí tienen al guardameta Caprio, toma impulso, le pega de pierna derecha la bola, toma curva descendente atrás, viene apareciendo Nacho. En el rechazo toca González, la pelota larga por izquierda, se pierde sobre la raya final, hay saque de banda, la misma favorece al Deportivo Lara. Ya la van tocando con Telasco Segovia. Hoy un día que amaneció muy lluvioso. Sí. Y no fue hasta sino a las 3 de la tarde aproximadamente cuando finalmente la lluvia se dio sobre la capital del estado Lara. Viene quedando Monagas, aparece Franklin González, se da vuelta y va en sector ofensivo, ya se mete en territorio ajeno. Por la izquierda pasa González, continúa Franklin, la pelota queda en zona creativa, sector de la izquierda, la entregan para Oscar. Oscar el vino tinto. González metiendo el centro, cara interna del zapato, el remate de Ortiz que se pierde la última línea. Y ahora que cumplimos 5 minutos, vamos a repasar cuál es el 11 de Monagas en el compromiso de hoy, que sale con Nicolás Caprio en la portería, el argentino, en la zona de defensa con 3, Edwin Peraza, Alan Jiménez y el capitán Grendy Peroso, por los costados José Torres y el vino tinto Oscar González, en zona de contención Vicente Rodríguez y el panameño Rolando Botello, y como enganche hoy aparece Andrés Romero, ya veremos si estas serán sus funciones a lo largo del partido, y por supuesto en la parte de arriba los que no podían faltar en esta fiesta de la tarde, de la noche de hoy, Juan Carlos Ortiz y Franklin González, el 11 de este señor que está en pantalla, de Johnny Ferreira. El profe Johnny Ferreira se cobra, la pelota la mueve Meleán, tiene el balón pegado a la raya, ya va cerrando poco a poco el campo, la va tocando en corto, la juega para Manzano, marca Monagas, quita la pelota, buscando la salida, intentaban a Franklin González, lo envían a tierra, hay falta de infracción que favorece al equipo del Monagas, interesantes primeros minutos. Aquí en Barquisimeto, mi querido Osvaldo. Y ambos técnicos muy activos dando indicaciones. De eso no nos damos nada tranquilo a Leonardo González, tampoco a Johnny Ferreira, que hoy, como repasan, mantiene esa línea de 3 centrales con 2 carrileros, pero la novedad es ver a José Ferrer como lateral derecho y luego ya la polivalencia acostumbrada de Andrés Romero, que hoy hace funciones de 10. En la izquierda va llegando Monagas, ojo que viene apareciendo por allí Andrés Romero, toca la pelota para el tachirense Ortiz, hay jugador en el piso, hay un silbato del árbitro que marca infracción a favor del Monagas, peligrosísimo, allí tienen a Romero el juvenil que ya se incorpora, se vendrá el tiro libre a favor de la visita. Y de una vez la pide el panameño Botello, también lo acompaña allí para darle algunas indicaciones Ortiz,
Y ahí vamos a repasar cuál es la terna arbitral de la noche de hoy, presidida por el principal Orlando Bracamonte, que además es acompañado por Jorge Urrego, por Flankin Vázquez y, por supuesto, la cuarta árbitra del día de hoy, María Herrán de Barinas. Aquí se va a cobrar, este es el auxiliar Urrego. Rolando Botello está detrás de la pelota, arrancó la mete, la pelota lleva rosca, rechaza Lara. El balón queda otra vez en posesión del equipo oriental, subía Rodríguez, esa pelota se va larga. A la última línea, esto está en el minuto 8, 0 para Lara, 0 para Monagas. Esta es María Herrán, la presencia femenina en el cuarteto encargado de administrar la ley. Cereal Holy Crunch, más natural, más sabor, 100% maíz. Atrás trata de salir el equipo deportivo Lara. Desde el fondo sale Curiel. Osvaldo, sería interesante repasar las suplencias de ambos equipos. Comenzando con el local, que además de Molleja, el arquero, tiene disponible a Dani Pérez, Gilson Salazar, Juan Castellanos, Christopher Rodríguez, Alejandro Goncalves, Brian Castillo, Rodney Chirinos, Gianfranco Castillo, Luis El Yoco Barrio, Juan Luis Perdomo y Óscar El Católico Rojas. Aquí hay una falta, pito el principal, falta que comete el capitán Grendy Peroso sobre Darwin Gómez. Ah, no. Al revés, al final. Entonces al revés, finalmente la dio Bracamonte y vean la repetición. Sí, era lo que le reclamaba Jesús Hernández. Parece que deja la pierna extendida Darwin Gómez y es el quien comete la infracción, que por cierto hoy luce una máscara, una careta en esa zona de la nariz. Sí, ya de hecho en los dos últimos partidos sí. La ha tenido, ya la usó en Mérida. Ingresó al 62 en ese partido, se perdió una decena de encuentros, primero por lo del apendicitis y luego por lo que ustedes bien recuerdan. Sí, por aquel golpe con Araquia, con el portero Araquia. Y justamente regresa contra Estudiantes. Correcto. Justamente regresa contra Estudiantes. Él sale mismo corriendo. Se acercaba a reclamarle allí al primer asistente, lo propio hacía Leo González sobre esa última acción. La pelota la tiene Rojas, juega para Meleán, otra vez para Rojas, que va subiendo, trata de cerrar campo. El Morocho la toca para Meleán, este para el jugador Telasco Segovia, viene la pared, llega Telasco, mete el centro, balón desde la izquierda, cerca del punto penal, nadie que llega para rematar. Primera llegada importante del equipo deportivo Lara. Está perfil cambiado Luis Elías Urbina y eso quizá le complica, sin embargo apareció en última instancia en aquella ocasión de Deportivo Lara, que trianguló con muchísima velocidad para romper esos espacios en defensa que deja el Monagas. Yo quiero, con tu permiso Andrés y con el permiso de Osvaldo y por supuesto de nuestra amplia audiencia, enviar hoy una felicitación de cumpleaños a mi hija Andrea Antonella. Hoy llega a 13 años de edad. Dios me la bendiga, mi querida y amada hija, cuando vean esta repetición. Sí, no pasa nada. El pase de Telasco, que transitó por todo el área buscando la pierna de Luis Elías Urbino, de Hernández, al final no consiguió ninguna, la de Luis Elías, de forma tardía. Así es que siga cumpliendo muchísimos años más, Andrea Antonella. Farma Valor. Somos más salud, más belleza y más bienestar. La pelota la tiene Lara. Llega Nacho. Toque corto, bien. Allí para el tractor Manzano, que la mete largo. Corta medio es Monagas. El balón queda otra vez para Deportivo Lara. Aparece Telasco Segovia. Presiona y presiona y presiona Monagas. Y rinde frutos esa presión. Tratan de subir. Hay jugador al piso. No, el árbitro Bracamonte dice, no señor. Continúa el partido. Se iba a tierra el jugador Franky González. Aquí viene tocando la pelota para Diego Meleán. En el tránsito del minuto 11 de la primera etapa. 0 Lara, 0 tiene Monagas. Se juega en el Farid Richard. Ahora es más sabrosa la tradición con harina fina ideal. Ese es el capitán Hernández que va llevando la esférica, recibe la marca de González, se desborda el lateral, se cobra a favor del equipo del Monagas, para la entrega viene apareciendo atrás, el jugador Anzola juega para Tractor Manzano, la juega de primera, viene quedando por aquí Hernández, pierde la pelota, en la aparición de Romero, deja en el centro, parte creativa,
apareciendo Rodríguez, juega por allí para Ortiz, que descarga por la izquierda. Buena esa proyección del Monagas. La lleva Romero, mete al área, peligro, trata de buscarla Ortiz. El balón se pierde a la última línea. Tiro de esquina. Segundo tiro de esquina de este compromiso, el primero que va a corresponder a Monagas cuando ya arribamos a los primeros 12 minutos de partido y tenemos la repetición de la jugada, siempre buscando por arriba la presencia de Juan Carlos Ortiz, que lógicamente es la referencia en ataque de este equipo de Monagas. Ya Lara lo conoce, le marcó allá en Maturín el gol para darle la victoria a Monagas, así que es una de las piezas de las que más debe cuidarse Lara en este compromiso. Va a impulsar Chente Rodríguez, autoriza Bracamonte. Ahora hace un llamado de atención por allí a Sifontes. Ahora sí, Rodríguez va a arrancar, toma impulso, mete el centro, balón arriba. Trataba de llegar el remate, no aparece nadie. Ahora se viene la contra del equipo Deportivo Lara. El balón va quedando para Telasco Segovia, que va arrancando, la quiso tirar a la banda donde intentaba proyectarse el jugador Gómez, finalmente y lateral. A Telasco, mete el centro, balón cruzado, qué buena pelota. Llega hasta la izquierda, aparece Lara, cuidado con peligro. El remate de Urbina, el rebote. Va quedando atrás para la que lo rescate Palma. Toca para Urbina, allí la tiene la entrada del área, trata de meter el centro. Otra vez rechaza Monagas, que se para bien. Cerrando espacio Monagas y ahora se viene la contra. Tirando la pelota por izquierda, territorio contrario. Ojo que viene apareciendo el jugador Franklin González, sacando la marca, va al piso, infracción. Pita Bracamonte y da la falta a favor del equipo blaugrana, a favor del equipo del Monagas. Qué bien se jugó la individual en esa, Franklin González. Pegado a la raya se jugó la individual y le ganó el duelo a Ignacio Anzola, que tuvo que recurrir a la infracción para poder detenerle. Ahí está la repetición. Fíjate cómo le gana el duelo justo pegado a la raya y después Ignacio se ve en la obligación de bajarlo porque se escapaba en velocidad González. Sí, señor. Y nuevamente es Botello el que pide la pelota. Pedidos ya. El placer de pedir. Se va a cobrar entonces Botello, que va a impulsar camisa 8. Por parte de Monagas, uno solo en la barrera. Arranca, mete el centro, algo pasado, busca Ortiz, la baja del segundo piso, rechaza Lara, rechaza el jugador Morocho Rojas, el balón se pierde nuevamente al costado. Estado movidito, rápido, abierto. Sí, con mucho toque, sobre todo en la zona de construcción, Lara ha tocado muchísimo y ha respondido también Monagas. Sí, y con muy pocas interrupciones en el partido. ThunderNet, tu internet productiva. Uy, qué peligro, llegaba Monagas, rechaza Lara, aparece Elean, hay jugadores piso del equipo Deportivo Lara, es el capitán Jesús Hernández, ya pito el árbitro, favorece al cuadro rojinegro de Barquisimeto. No sé cómo lo vean ustedes, muchachos, Manolo y Osvaldo, pero creo que este es un partido decisivo para los intereses de ambos, y es que si Lara hoy llega a conseguir una victoria, puede de alguna forma apretar para estar en esa zona del 1-2, esa zona en la búsqueda de la estrella, mientras que Monagas, de conseguir una victoria hoy, va a ser muy pero muy difícil que puedan sacar a este equipo de la disputa por la estrella. Lara, tomando en cuenta que ya Caracas y Táchira ganaron hoy. Correcto. Y que Caracas ya tiene una diferencia importante en esa tabla. De hecho, conversamos con Jesús Hernández y así lo apreciaba el goleador histórico del Deportivo Lara. De hoy depende que ellos puedan volver a pelear por ese 1-2 de la clasificación. Y lo que tú dices de Monagas es cierto, teniendo en cuenta que su próximo partido es ante Estudiantes de Mérida, que ya luce sin chances al menos de pelear por esos primeros lugares de la clasificación. Aquí queda la pelota, la alcanza a tocar Meleán, va quedando suelta. La recoge Rodríguez, se da media vuelta, toca por la izquierda donde viene subiendo Andrés Romero. Ataca Romero, la suelta para Oscar González, que mete el centro sin levantar la cara, hubo desvío. La pelota se pierde a la raya final, nuevo tiro de esquina. Es el segundo para Monagas de este compromiso, el tercero que se va a levantar en estos primeros 16 minutos de compromiso. En la charla previa también hablamos con Oscar González y resaltaba cómo le ha cambiado la vida a la selección nacional. Por allí llega Botello, pierde la pelota, arranca Palma, lleva Palma, lo corretea Botello, buena pelota, viene a la derecha, corre Darwin, llega por allá Gómez,
mete el centro, algo pasado, viene apareciendo Sifonte que acompaña, intenta el remate, lo marcan, le desvían la pelota y tiro de esquina para Lara. Apareció como un extremo Víctor Sifonte, que se decidió sumar al ataque, abandonar esa zona de defensa y acompañar el contragolpe. De esta forma consigue entonces Lara su segundo tiro de esquina del compromiso, el cuarto que se va a levantar hasta acá. Quiero complementar lo que decía Osvaldo hace un instante acerca de Oscar González, cómo le ha cambiado la vida con la selección, pero me parece que él también ha cambiado muchas cosas en la selección, y es que su aporte a esta selección, a esta Vinotinto, también ha sido invaluable, importante lo que ha demostrado en la selección, y más aún cuando viene de casa, viene de la Liga Fútbol. En Tu Buen Doctor estamos listos para cuidar tu salud. Se toma las rodillas, puede ser la seña. El jugador Manzano, arranca Manzano, mete el centro. ¡Qué peligro! Cerrado llegó Ortiz. Rechaza la pelota, viene quedando para Urbina. La recoge. Urbina la entrega atrás, comprometidísimo. Porque se quedaba en el camino Curiel. Llega Monagas, apareció para barrerse Meleán. Marca importante, tiro de esquina. Qué bien Meleán en esa acción, dejándoselo todo. Era una ocasión que parecía cantada para el recorte, para el enganche. Sin embargo, va al piso completamente a la pelota, jugándose incluso la roja, porque de haber contacto con el futbolista era roja directa por ser último hombre. Pero excelente la barrida de lateral del Deportivo Lara, Diego Meleán. Es válido apuntar que justo antes de la acción conversaba con Leo González y le decía que estuviese atento a las transiciones rápidas de Monagas justo en jugadas como esta de contragolpe. Y vaya que estuvo atento en esta. Y aprovechando el error y la mala entrega de Urbina. Allá va para el cobro de tiro de esquina. El Chente Rodríguez es el que va a tomar impulso. Estamos en el tránsito del minuto 19. 0 Lara, 0 Monagas. El balón arriba, llega Ortiz. Rechaza Rubén Rojas. La pelota queda para Romero. Otra vez la marcación de Lara. Ahí viene la pelota en el sector intermedio. Llegó el Morocho Rojas, abre campo, la suelta para el tractor Manzano. Pegadito a la raya, la va tirando. Balón desde la izquierda. Va llegando Darwin. Aparece Gómez en el área, mete el centro. Balón abajo, buscaba Urbina. Y nuevamente la pelota a la última línea. Tiro de esquina. El partido de ida y vuelta este. Ambos han tenido llegadas importantes, quizá Lara haya sido el equipo que más se haya atrevido a finalizar las ocasiones. Aquel remate de Darwin Gómez sobre el principio del partido, ahora esta aproximación, ha sido un partido totalmente vertical, vertiginoso, con llegadas para los dos. De esta forma Lara consigue su tercer tiro de esquina de la noche. Sondernet, tu internet productiva. Arrancó Manzano, de puño sale Caprio. La pelota queda para Monagas, trata de llegar el Zuliano Meleán, pierde la pelota, salida en la izquierda, sigue Meleán insistiendo en la marca, la soltaron para Rodríguez, este desmarca, abre campo, pelota larga para Ortiz, se le acabó la cancha al taxirense Juan Carlos Ortiz, saca de meta a favor del equipo del Monagas Sport Club. La semana pasada estuvo de cumpleaños la chiquitica Celeste Estefanía Rojas Reis. Hubo celebración, un añito para Celeste Estefanía, su familia siempre pendiente de la Liga Fútbol, se le cae y Pedrito con una estupenda celebración. Pedidos ya, el placer de pedir. Quisiera consultarle a Osvaldo sobre el estado del terreno de juego, cómo lo ve ya en este transcurrir del partido, porque hemos visto que en pelotas largas la pelota suele dormirse, entendemos que por la lluvia que cayó en Barquisimeto antes del partido. Sí, algunas zonas afectadas, pero creo que en términos generales pasa la prueba, entendiendo que incluso desde la madrugada llovió acá en Barquisimeto. La pelota queda allí para el equipo del Monagas. Sondernet, tu internet productiva. Peligro, llega Monagas, cuidado, aparece Ortiz, metió la pierna. El jugador Sifontes, qué peligro, se acaba de salvar Deportivo Lara. Fíjate que los dos han buscado a partir de la tenencia de la pelota, las bandas. Buscan las bandas y buscan meterse dentro del área a raíz de los centros. Ha sido la estrategia de los dos a lo largo del partido. ¡Qué peligro esa llegada!
Y fíjate que hablábamos acerca de Óscar González en la selección nacional, lateral izquierdo, y quien lo acompañó en esa posición allá en la selección nacional, hoy está también en Barquisimeto, claro, Daniel Carrillo. Daniel Carrillo está aquí muy cerca de nuestro punto de transmisión, balón arriba, cobró Monagas, peligro, había carga en contra de Curiel, pitó el árbitro, falta en ofensiva, han quedado dos larenses, incluyendo el guardameta en el piso, allí lo tienen a Luis Curiel, y el árbitro entonces dijo que se cobre a favor del equipo Deportivo Lara. En efecto, Daniel Carrillo con su familia está en el estadio observando el compromiso, recordando. Ahora es más sabrosa la tradición con harina fina ideal. Recordando que Carrillo es de aquí de Barquisimeto, ¿no? De una zona sumamente futbolística como lo es la Caruceña. Y que por supuesto tuvo su pasado en Deportivo Lara. Ah, claro, también. No está bien, muchachos. Curiel lo están atendiendo en este momento. Allí el cuerpo médico del Deportivo Lara. Si les parece, repasamos los suplentes de Monagas, que además del arquero Jorge Roa tiene a Yamal Rodríguez, Ismael Páez, Joanar García, José Calzadilla, Edán Gilbert Navas, Edgar Carrión, Arián David Moreno, Adrián Alzarani y Joan Arriese. Aprovecha allí Vicente Arruda, uno de los asistentes técnicos de Johnny Ferreira, de darle indicaciones justamente a Óscar González. Óscar González, que por cierto es con quien termina el choque de Curiel, que es un choque entre tres, Curiel, el Morocho Rojas, y en el medio aparecía Óscar González. Es de hecho con este último con quien termina estrellándose el guardameta del Deportivo Lara, Luis Curiel, que aún se mantiene tendido en el césped. ¿Cuál es la opción que tiene Lara como segundo portero esta noche, Osvaldo? Sí, lo repasábamos hace un rato, el dorsal número 12, Joan Molleja, el juvenil que está en el banquillo. No ha tenido minutos esta temporada, juvenil, antes de la inversión en esta temporada de Luis Curiel. Venía siendo también regular como suplente Joan Molleja, pero no llegó a tener minutos durante la fase inicial y por supuesto en esta fase final tampoco. Ya se levantó Luis Curiel, parece que no es nada de qué preocuparse, así que va a continuar en el partido. También recibía indicaciones Franklin González del banquillo y hace unos instantes. Pero Curiel y se reanuda el partido en el tránsito del minuto 25. Seguramente el árbitro Orlando Bracamonte estará agregando unos 3 minutos al tiempo por la caída y la pérdida de tiempo atendiendo a Curiel. Farmavalor, somos más salud, más belleza y más bienestar. Balón aéreo, trata de llegar Monagas en el rechazo en la izquierda, aparece González, aparece Ortiz ahora, la baja con el pecho, quiere rematar, lo anticipa el tractor Manzano, la pelota viene quedando para el jugador Meleán, Telasco, ahora Manzano, nuevamente Telasco, tiene que retroceder la pelota, la juega para Ignacio Enzola. Sobre su compañero de llaves, en este caso Cifuentes. La va viendo pegadito a la raya de la tribuna popular donde aparecía Manuel Palma nuevamente para Cifuentes. Busca con quien trata de cerrar todo tipo de espacio Monagas. La pelota va larga. De profundidad viene la marca. Creo que hubo manos, señor. La vio Bracamonte. Pitó el árbitro a favor del rojinegro de Barquisimeto. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros, unirse a esta transmisión a través de la etiqueta numeral Venezuela SFUTB, numeral Venezuela SFUTB, por ahí estamos leyendo sus interacciones. Edwin Peraza que hizo la mano, peligro, llega Urbina, retrocede la esférica, la baja de cabeza Darwin Gómez, buscaba en el área Hernández, no pasa nada, nuevamente la pelota es para Lara, llegó, qué buena la de Manzano, cómo se sacó dos, la acomoda para la pierna derecha, ponta por ahí el gatillo, la juega la banda donde llega Darwin la tiró muy mal a la raya final. Parecía mejor opción sacar el remate, claro, de Bernardo, o incluso jugar con el Morocho Rojas que estaba frente a él. Prefirió abrir la banda, un poco incómodo para Darwin Gómez, pero qué bien se sacó hasta tres de la marca Bernardo Manzano en aquella jugada. Cereal Holy Crunch, más natural, más sabor, 100% maíz. Manzano que, por cierto, regresó como titular en el partido anterior ante Estudiantes de Mérida, jugó 62 minutos. Recuerden que se había lesionado justo en el partido de ida en la ciudad de Maturín. Estamos en el Farid Richa de Barquisimeto. 0 tiene Lara, 0 tiene Monagas. Ya
nuestros muchachos conversaban sobre la importancia del partido, conociendo ya la victoria de Caracas por goleada y la victoria de Táchira también por goleada. Así es que es de vital importancia una victoria tanto para Lara como para Monagas. Ortiz. Aquí en la derecha viene Monagas, habilitan a Ortiz, se mete hasta la cocina, mete al centro, el rechazo a la última línea, tiro de esquina. El séptimo de esta noche, es el cuarto que va a levantar el conjunto de Maturín, el equipo de Monagas, que vuelve a buscar por vías aéreas la apertura en el marcador, con la interesante opción, como siempre, de Juan Carlos Ortiz. Por allí también se suma Grendy Peroso, que vaya que sabe también de esta materia de marcar por vías aéreas, así que es otro de los baluartes que tiene este equipo de Monagas. Así es. El balón arriba, el rechazo de Lara. La pelota queda suelta. En Tu Buen Doctor estamos listos para cuidar tu salud. Aquí la tiene Deportivo Lara, llega Manzano, juega Palma, entrega, qué bien allí despejado completamente el camino para la organización de Segovia, que vio subir en parte baja, la tocó para Melián, nuevamente para Segovia, tocando la pelota, el cambio derecha-izquierda, buena, bueno, muy larga ahora. Corrió al revés, o entendió, leyó la pelota al revés Urbina, corrió hacia adelante, debía haber ido hacia la banda según la proyección del cambio. Recuperación de Monagas, que viene quedando atrás con Ferrer, tocando y jugando. Por allí la dan para Botello. Este la juega para Rodríguez, que no se entendió con Ferrer, y nuevamente la pelota a la lateral. 30 minutos, quizá en estos últimos 5 minutos bajó un poquito la intensidad del partido, que había sido un partido, o ha sido hasta acá, un partido sumamente vertiginoso, con oportunidades claras para los dos. Quizá ya en este último tramo han reducido un poquito esa carga. Lógicamente ya vemos cómo se reacomoda mejor en defensa, cómo forma un bloque el conjunto de Monagas, que va a ser difícil también romper para Lara. Quizá la estrategia es mover la pelota con muchísima más velocidad para Lara. Llega Palma tirando un balón abajo con peligro. Llegó Monagas, que todos los espacios los tiene controlados hasta el momento. Aquí aparece Terasco Segovia, la pelota queda dividida. Aparece Manzano en el piso, Segovia ya se incorpora, la tiene Manzano. La protege con el cuerpo Manzano. Ahora sí le dieron pista, falta Bracamonte. Y el tiro libre para Deportivo Lara. Ahí tiene el profe Leo, y este es Bernardo Manzano. Miren ustedes allí la llegada, el toque, y luego Botello deja la pierna pisando Manzano y cometiendo la falta. Ya cobra Manzano, que peligra en el área, el remate al arco, quiso sorprender por allí Darwin Gómez, le pegó la pelota por fuera, se salva Monagas. Ahora, esto es una jugada preparada en la claro. También indudable. Que jugó con viveza, con la sapiencia de que no estaba ordenada la línea en Monagas, y buscaron la primera alternativa, la de Darwin Gómez, que saca un remate fijado al primer palo, que se marcha lamentablemente para las intenciones del Lara, desviado del arco de Caprio. De hecho, me parece que hay un reclamo de Grendy Peroso hacia su compañero panameño Rolando Botello, justamente por lo que menciona. Sí, por el, quizá el descuido. Sí, esa es la palabra. El descuido también viene por la viveza del Lara. Atrás viene apareciendo Diego Melián, es el que controla. Finalmente la pelota allí pegadita a la raya, se le autopase, va subiendo, deja dos en el camino con fuerza, y el balón vino a la cabina de al lado. Pegó en todo el cristal. Está bueno el cristal. Sí, como lo rebotó y no pasó nada. No queremos probar el de aquí. No, dejémoslo así. Ya sabemos que con el de al lado está todo. El de al lado está bueno. Sí, los demás deben estar igual. Ese era el piloto de pruebas. La pelota queda para Diego Melián, la bajó. Tocó para Telasco, nuevamente para... Ah, bueno, Melián se le fue. Quiso arrancar antes de tener el control de la pelota. ThunderNet, tu internet productiva. Ayer tuve oportunidad de conocer al comisionado Bastidas de la Policía del Estado Barinas.
hombre de Ciudad Bolivia, Estado Barinas. Un abrazo y un saludo para él. Siempre pendiente. De hecho, su hija juega muy bien al fútbol. El comisionado Bastidas. Prueba así de que el fútbol está regado por toda Venezuela. Y más en Barinas. Pero con el Zamora allí. Sí. Aquí hay una falta. Aquí hay una falta, dice Bracamonte. Es favorable al equipo del Monagas. Y por supuesto, saludar a toda la afición de Maturín y de todo el estado Monagas a esta hora, pendiente de su equipo. Ha ganado unas cuantas infracciones Franklin González, sí, haciendo un desgaste importante. Y otra vez Rolando Botello, aunque más alejada que las anteriores, es quien toma la esférica. Botello es el que va a tomar impulso. Arranca el panameño, balón arriba, el remate de cabeza que se pierde desviado. A la última línea llegaba Grandi. La pelota por arriba, se salva Lara. Qué peligro dejar solo en esa zona. Fíjate cómo se desdobla de la marca Grandi Peroso. Gana además el duelo aéreo, me parece que era con Manuel Palma, Grandi Peroso, y termina sacando un remate un poco forzado, pero es un peligro para Lara que este aparezca en esa zona. Desde allí vaya que ha marcado una buena cantidad de goles. Saliendo desde atrás, Nacho se da media vuelta otra vez para el portero. Entrega con Curiel, que busca la salida, mete la pelota allí en sector intermedio, el rechazo de Monagas, el toque, aparece en el contacto Franklin González, robó Manzano, qué buena pelota de Manzano, como con la mano para Darwin, que se rebala, entregó para Morocho, se va volteando Rojas, le entrega corta allí para Darwin, nuevamente para Rojas, va llegando por allí Rubencho, la tiene Rubencho, retrocede para Darwin, cierra campo, le pegó de pierna izquierda la pelota por arriba, probando todas las posibilidades. Lara, en este caso, el zapatazo de pierna izquierda de Darwin Gómez. Se fue moviendo esa pelota a Caprio, que lentamente trató de descifrar hacia dónde iba. Finalmente, el remate prácticamente termina siendo hacia la zona donde él estaba, nada más que por encima de su portería. Pero fíjate que la repetición nos dice eso: se va moviendo la pelota con el efecto que le coloca Darwin. Las miradas siempre van a estar sobre Jesús Hernández, pero ¿cuánta falta le hizo Darwin Gómez a este Deportivo Lara? Tiene 4 goles, 4 asistencias, no marca desde el 17 de octubre ante La Guaira. Ya hemos repasado todo lo que le pasó. Filtraron la pelota, llega Ortiz, peligro en el área, llega Ortiz, viene el enganche, va el primero, va de abajo al arco, se metió, golazo. Juvenil llegó para definir al minuto 35. Se abre la cuenta en Barquisimeto. Ortiz relampagueante dejó la pelota en el punto penal. Vino el remate de Romero y a guardar. 1-0 gana la visita. Qué buena la intervención de Ortiz, que aguanta con muchísimo físico la marca de Manuel Palma y después hace el recorte para ceder la pelota. Fácilmente pudo haber rematado, pero se da cuenta que viene entrando Romero al área y prefiere darle la pelota a este que aparece en el punto penal para marcar entonces su segundo gol de la temporada. Qué buena fue la habilitación de Ortiz en este gol. Si tu equipo quiere ser protagonista, tus juveniles también deben dar el ejemplo. Y acá está Andrés Romero en Monagas, en su partido número 24, el 15 como titular, ya tú lo has dicho, su segundo gol. Además tiene 3 asistencias en la campaña. Andrés Miki Romero. La pelota larga, trata de llegar Lara, y ahora con la presión de tener que voltear el partido. Claro, y era algo que conversábamos en la previa del compromiso. ¿Dónde iba a aparecer en el esquema, en la cancha, Andrés Romero en este partido? Lo hemos visto recargado hacia la banda, pero en este gol apareció prácticamente entrando de 10. Es decir, se cuela en el área como un 9, pero viene desde atrás. Sí, sí. Es un equipo del Monagas muy completo. La lámpara frente, y ahora Lara tendrá la labor de marcar, pero no uno. Ahora tiene que marcar 2. Señor. Porque ni siquiera el empate le sirve a Lara.
en estos momentos. Sí, un empate los deja muy, pero muy complicado para meterse. La pelota la tiene Melea de cerca, le acompaña Manzano, pelota larga, balón al borde del área, ojo, se ve el centro por allí, trataba de llegar Urbina, tiene que retrocederla para Palma, está en el piso el jugador Manzano, la tiene Palma, juega con Telasco, otra vez para Palma, no se pone de pie, finalmente la dejaron salir porque Bernardo Manzano continúa en el césped. Sí, una jugada, una acción fuerte allí justamente con Andrés Romero. Se toma en la zona del tobillo, Bernardo. Vamos a ver la repetición de la jugada. Si deja la pierna, no es que la deja, sino que al momento... Se le queda, pues bien. Exactamente, se le queda la pierna atrás, sin intención completamente, aunque lo van a molestar. Y también va a decirle algunas cositas allí, por si las moscas, Bernardo. Pero en este caso, Carlos González. Y ahí entonces Romero... Lo pintaron de amarillo. Sí, señor. Ahora tiene gol y amarilla. Bueno, llega a tres amarillas, se pierde el partido ante Estudiantes de Mérida de Maturín. Así que, como viene a Puerto Osvaldo, ha molestado a Andrés Romero, que se perderá el próximo compromiso de Monagas. Llega su tercera amarilla de esta fase final. Osasos y Ortiz, debemos sumarle entonces la octava asistencia en el campeonato. Se cansa de repartir goles. Es un peligro, Ortiz. Pero es que de cara a gol, en la asociación con sus compañeros, no se cansa de hacer goles. Todo balón que toca Ortiz es un peligro latente para todo equipo rival. La pelota de 22 goles en los que ha participado Juan Carlos Ortiz. Sí, señor. Melean ya en campo ajeno. Sube Melean pegadito a la raya. La va tirando, aparece Lara, la bajada de cabeza, el morocho roja, la tira a la banda para Darwin Gómez. Primero la marca de Monagas, quitando la esférica, buscando salida. Oscar se viene, el cambio de izquierda a derecha, esa pelota larga, buscaba Ortiz, la anticipación de Lara. La salida con Nacho, este con el tractor, y el tractor Manzano con Melian que la tira larga. Nuevamente la marca, la pelota le queda de carambola por allí al jugador Darwin Gómez, que mete el centro, viene, le falta, remate abajo, se metió, golazo. Urbina, con categoría, como toca esa pelota Urbina, bonito gol, 1-1 está el partido. Qué bueno fue el centro, pero mejor la definición de Luis Elías Urbina. Hablaba hace un instante Osvaldo acerca de los juveniles, responde también Lara con uno de sus juveniles, con Luis Elías Urbina, que está hoy a banda cambiada, y eso no le importó para marcar el gol de la igualdad. Qué importante va a ser este gol para Lara en el compromiso. En su partido número 21, el undécimo como titular entonces, celebra su segundo tanto, Luis Elías Urbina Criollo, el juvenil del Deportivo Lara, que coloca esto, uno para el local, uno para el visitante. Fíjate que es la segunda vez que Lara intenta esta jugada, precisamente con los mismos protagonistas, con Darwin Gómez y con Luis Elías Urbina. La primera no salió y ahora sí da efectos. Se cuela prácticamente como un segundo delantero, Luis Elías, dentro del área. Johnny Ferreira le hacía un reclamo a la cuarta árbitra por que consideraba que había infracción de Jesús Hernández ante Óscar González en la acción anterior. Y fíjense que el gol del empate llega rapidito. Sí, señor. Llega rápido el gol del empate. Y eso pues aviva aún más el partido. Porque Monagas va a buscar otro para obligar a Lara a adelantar, mientras que Lara tratará de hacer valer la localía para darle la vuelta finalmente al encuentro. De Monagas al 36 y el de Lara al 40. Sí, rapidito, uno tras otro. Aquí llega Bernardo Manzano, la tocó para Palma, la tiene Palma. Se le insinúa por allí Rojas, va la pelota para el 8. Se voltea Rubencho, la tiene algo comprometida, arrancó, metió quinta, la soltó para Urbina. Allá va Urbina la carga. Juega para Telasco Segovia. ¡Carmó! El gatillo le pegó a la pelota. Y por arriba.
El saque es de meta para la visita. Sigue siendo muy incisivo Lara a la hora de ir al ataque. Y fíjate que varias veces han probado este tipo de remates. Ah, por ahí han pasado Darwin Gómez, Telasco Segovia, el propio Bernardo Manzano. Ahora le tocó al juvenil del Deportivo Lara, Telasco Segovia, sacar un remate frontal del arco que cubre el día de hoy Caprio. Y otra vez el remate desviado, pero vaya que ha probado Lara esta alternativa varias veces en el partido. El corte de palma, la toca en corto allí para el jugador Segovia. La juega de primera, entrega para Meleán, sube Meleán, pisó, entregó atrás. El balón queda con el Morocho Rojas, la suelta en sector despejado para Palma, se mete en el centro con el tractor, va Manzano, el cambio a la izquierda, algo comprometido, trata de rescatar la Palma, no, se le fue a la lateral. Estamos jugando ya 43 minutos, 1 Lara, 1 Monagas. Recuerden que a lo mejor se van a dar algo más de tiempo por la atención que le dieron a Luis Curiel. Dos, muchachos. Dos minutos. Dos minutos. Bueno, ¿eso poco? Sí, creo que fue poco, pero... Aunque tampoco el partido tuvo muchas interrupciones. Eso también hay que dejarlo claro. La luchaba Ortiz, pierde la pelota, Lara sale en ganancia, la va a tocar a la entregó más Telasco. El balón para Ortiz, intentaba anticipar Manzano, queda Ortiz, se voltea Juan Carlos, abre en el sector de la izquierda, se viene apoyando para Oscar González, sale a su encuentro el Zuliano Meleán, va González, mete el centro, balón arriba, cómodamente a las manos del portero Curiel, aquí no pasa nada. Ya lo va a confirmar Osvaldo en la parte baja, pero me parece que no está bien Bernardo Manzano, hace rato tuvo algún toque y se quedó detenido por algunos instantes. Ahora trata de hacer algún trotecito, pero creo que no está al 100% Bernal. Sí, estaremos atentos en el medio tiempo para ver si puede terminar el partido. La pelota se va. Lateral para Lara. Sí, la dejan para que sea Palma, que finalmente se encargue de la ejecución. Allí muy cerca del punto donde está la barra Huracán Rojinegro. El balón que lo van tocando llega... Manzano entrega atrás con Nacho. Nacho la juega secante en círculo central. La tocó para Meleán. Este con el capitán Hernández. Le adivinaron la intención. Llega abajo Monagas. Mete la pierna. Meleán y lateral para el cuadro visitante. Ya se van a cumplir los 45 minutos. Y entonces iremos a los 2 minutos de reposición, de los cuales nos hablaba hace un rato Osvaldo Vívenes. ¿Qué pasó? Que no se mueve la pelota. Ahora sí, finalmente se va a cobrar. Y el balón va largo. Queda por allí para Franklin González. Ahora sí se muestra la pizarra, confirmando los 2 minutos agregados. A ver, Meleán. Juega con Hernández. Manzano. Lo marcaron, pero con falta. Falta de Botello. Es lo que indica el árbitro. Ya cobró Lara. Se la entrega por allí a Cifontes, que se mete en territorio contrario. La apertura para Palma en parte alta. La tiene Palma. Cambia la dirección de su carrera, dejando a uno en el camino, pero la entrega fue pésima. Recuperando el equipo del Monagas. La va tirando larga Romero, buscando a Ortiz. La anticipación de Nacho. La pelota queda con Telasco Segovia. Ahora la juega para Manzano. Para Meleán. Este 5 Manzano. Esta es la triangulación de Lara. Meleán, Manzano, Telasco y nuevamente para peligro, Manzano. Peligro, peligro. Llega Rojas. Salía peligrosamente Caprio. El centro, balón arriba. Remate. Se concretó hacia el arco. Llega Hernández. Aquí aparece el jugador Manzano, se apoyaba. Falta en ofensiva de Manzano, la pita el principal Orlando Bracamonte. Restan apenas 40 segundos para que finalice este compromiso, según o esta primera parte, según los 2 minutos que añadió la cuarta árbitra de la noche de hoy, María Herrán. Ya esto se va a acabar. Al moverse la pelota, Bracamonte, de hecho, ya revisa su reloj. Y es cuestión de segundos para que finalice
la primera parte en el Farid Richa de Barquisimeto en este cierre de esta jornada del miércoles de la Liga de Fútbol. Balón arriba, rechazó la pelota el jugador Cifuentes y justo Orlando Bracamonte asesora el silbato indicando que terminó el primer tiempo. Finalizan los primeros 45 minutos. Uno para Lara, marcó Urbina al 40. Uno para Monagas, marcó Romero al 35. Así termina esto, recordando que es una producción de la Liga Futé con derechos reservados para Gol TV y TV. Nos vamos a la pausa y regresaremos en breve para analizar lo sucedido en el primer tiempo. Salió a pasear por Caracas, por la Sultana del Ávila, porque el próximo 10 de diciembre, el 11 de diciembre será la final en el Estadio Olímpico de la UCB. Mira, yo no me canso de ver este video una y otra y otra vez. Ese paseo, ese recorrido de la Copa por la ciudad capital, por los espacios icónicos de Caracas, realmente te invita a no perderte no solo esa gran final, sino también lo que resta de torneo para descubrir quiénes son los que van a ir a pelear a Caracas para llevarse aquella copa. Será una final espectacular. Sí, 11 de diciembre, la cita es en el Estadio Olímpico de la UCB. ¿Quiénes son los rivales? Estamos buscando acá en Barquisimeto, en Caracas, en Táchira, en Mérida. Queremos descubrir quiénes son aquellos que van a disputar la gran final de la Liga Futbe en su temporada 2021. Se va a venir el segundo tiempo, el que va a mover es el equipo Deportivo Lara. Sin cambios, los mismos 22 que iniciaron el partido. Los mismos 22, nos informa Osvaldo Vivenes en la parte baja del campo. Acá está Bracamonte, que está chequeando que todo esté listo. Chequea con el cuarto árbitro. A segundos estamos de dar el inicio de este segundo tiempo vibrante. Buscar un ganador, Lara tiene uno, Monagas tiene uno, partido vibrante en la primera parte, esperamos que este sea la réplica de aquel y por supuesto que mejore. Acá está Orlando Bracamonte, que en este momento nos dice que Deportivo Lara y Monagas ya están jugando en el Estadio Farid Richa de Barquisimeto y usted lo disfruta a través de la señal de TVS y Gol TV para toda Latinoamérica en la narración del monumental Manolo Durán. Rueda la pelota en Barquisimeto y los comentarios son de Andrés González Vilches y Osvaldo Vivenes. Lara contra Monagas, que están 1-1 en Barquisimeto. Aquí la pelota la tiene Deportivo Lara. En parte posterior viene apareciendo el jugador Anzola, que la tira larga de profundidad, buscando la marca y el rechazo. Por allí el jugador Oscar González. Una sanción del árbitro. Dice el principal que favorece al equipo Deportivo Lara. Hubo mano, ¿no? Había mano del jugador Franklin González. Se mueve la pelota. Atrás, la toca Lara, buscando la salida poco a poco. Ese Cifuentes la mete al campo contrario, el toque de primera, llegaba Morocho, rebota por allí para que finalmente la tome Urbina, limpiando el camino y dejándola para Telasco Segovia, que la tira larga en el área. Nadie que llegue para el control. Trata de aparecer Urbina, la rescató. La pelota finalmente es para el equipo del Monagas de Meta. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta numeral Venezuela SFB, numeral
Venezuela. Por ahí interactúan con nosotros y se suman a esta transmisión. Y estamos en vivo por Gol TV Latinoamérica, por en vivo para 16 países del continente, además de la aplicación Gol TV Play. Arrancando y le pega a la pelota el portero Nicolás Caprio. Llega para hacer contacto con la pelota Manuel Palma, se desborda al costado. Lateral para el equipo del Monagas. El que los va a hacer efectivo es Ferrer. Ya la pone para Ortiz, la anticipación de Palma. Nuevo lateral. Ese es Palma. Y ese es Ortiz. Ya cobra Ferrer. Entregando en corto la devolución para Ferrer. Entregan la pelota para el jugador Chente Rodríguez, que ensayó, se va largo, se pierde la última línea y saque de meta. De momento vemos un esquema muy similar en los dos equipos al que mostramos o al que se mostró en la primera parte, Lara, con ese 4-4-2, con los dos extremos bien adelantados, el caso de Luis Elías Urbina y de Darwin Gómez, acompañando prácticamente en una misma línea tanto al Morocho Rojas como a Jesús Hernández. Así se paró Lara también en la primera parte. Cristian José y Luis Santiago viendo el partido en el norte de Santander, en Cúcuta, viendo el partido de la Liga Futbé. Pequeñines que están observando el compromiso, peligro, llegó, se caía el Morocho. Reclamo a Branca Monta, que dijo, no señor, esto hay que verlo. Noteño en la izquierda, tocó la pelota, la hizo para González. Franklin, el cambio de izquierda a derecha, la anticipación de Lara, la deja para Luis Elías Urbina. Arranca Urbina por la izquierda, pasó Manzano, va Urbina, amaga con pegarle, la abrió a la derecha para Darwin Gómez, balón en el área, ensayó, la estrelló en González, la pelota, la última línea, tiro de esquina. Es el cuarto para el Deportivo Lara de este compromiso, el primero de esta segunda mitad. Se atrevió Lara a ir nuevamente al ataque con Luis Elías Urbina como protagonista, asociándose nuevamente con Darwin Gómez, que buscó sacar el remate. Esta es la anterior, la del penal que pedían el Morocho Rojas. Epa, ¿no dejó la pierna? Bueno. Y a mí me gustaría verlo otra vez, porque sí, me parece quizá un poco más detenida, porque me parece que deja la pierna. Seguramente en instantes nuestro director Oscar Goncalves y nuestra productora Angélica Lugo, con todo el gran equipo de la Liga Fútbol, nos van a regalar nuevamente esa repetición. Se va a venir el tiro de esquina con Manzano, que arrancó tirando el centro, balón arriba, Cifuentes la cabeció pivoteando, la pelota en la izquierda, trataba de llegar Meleán, sale al encuentro González. Rechazó por allí el equipo del Monagas. La pelota queda atrás para Palma. La toca de primera. Llega Cifuentes. La juega de cabeza. El segundo intento para Cifuentes. Y finalmente la toca del Astro Segovia. Balón sobre la raya de lateral. Vaya que ha tenido aportes interesantes Cifuentes hoy en Lara, cuando se trata de ir al ataque. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que se sumó incluso a la contra? Sí, con Lara, y ahora intenta lógicamente con nociones claras de sus labores en la cancha. El remate de cabeza ha sido otra de las alternativas que ha tenido Lara en ofensiva la noche de hoy. Recordando que España se pierde este partido por salir expulsado en aquel partido de medio. Sí, señor. La tiene Ortiz, peligro, llega González, Darwin marcando. Fíjense dónde fue, marca Darwin Gómez a recuperar pelotas. Aquí la lucha, finalmente se pierde. Desde la banda cobra Lara, aquí está la jugada. Esta es la del penal, el que va a la marca es Ferrer. Ah, bueno. Bueno, para mí es penal. Para mí es penal porque Ferrer quiere ir a jugar la pelota, pero se encuentra. Fíjate, esta toma es clarísima. A ver. Bueno, aunque también trastabillea el Morocho con la pierna derecha de Ferrer. Claro. Jugada cerradita. Peligro, llega Melian, se mete en el área y en la marcación de Monagas en el cierre. Arranca Ortiz. Juega por bajo. Entrega de primera con Franklin. Otra vez para Ortiz, se viene Juan Carlos. Se le queda un poco atrás la pelota. La toca para Franklin González. Ensaya, remate al arco. ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Gol!
espectacular gol, pone arriba a Monagas 2-1. Si este no es el gol de la jornada, al menos en el top está. ¡Qué golazo de Franklin González, que la acomoda, hace el amago de que la va a abrir a la banda, pero no, la acomoda para su pierna zurda y con mucha referencia del arco de Curiel, saca el remate y la clavó en todo el ángulo, inatajable, inatajable para Curiel. Defiende, juega de espaldas al arco, gana infracciones, se junta con sus compañeros y además marca golazos. Ya son 13 los tantos de Franklin González en el campeonato en su partido número 30, el 24 como titular, dice que esto está... Uno para Lara, dos para Monagas. Otro de los que ha aportado una buena cantidad de goles en Monagas, 16, decía Osvaldo, son 13 goles, pero también son 3 asistencias. Son 16 goles los que ha aportado Franklin González. Entonces, otra vez Monagas, a la carga, balón arriba, busca a Ortiz, la pelota pica, toma fuerza, la alcanza Ortiz, le baja el ritmo al partido, se fue arriba Monagas, retrocediendo la pelota para Ferrer, en corto la toca, Botello, Monagas subiendo, llega Ortiz, mete el centro, balón en el área, marcación, falta, tiro libre, en todo el límite, falta contra Franklin González, del jugador Ignacio Anzola, y habrá infracción. O ya la hay, lo que habrá será el cobro de tiro libre. Penal con barrera, lo que acaba de concederle Ignacio Anzola al Monagas y además la oportunidad de ampliar la ventaja en el marcador. Vamos a ver la repetición de la infracción. Llega por detrás Ignacio Anzola y se lleva totalmente en claro a Franklin Ortiz al borde del penal también. Tomó la pelota Peraza, así que vamos a ver qué tiene preparado Monagas en esta. A ver. Ojo a la... jugada preparada, ¿no? Él se acerca por allí, Romero. 6 en el muro. Está por detrás Juan Carlos Ortiz. Ojo sí. Con la jugada preparada. Ya pasó Ortiz. Agazapado, se va por un lado y allá va Urbina. Y todo Lara en el área. Claro, Urbina. Y un jugador en el piso detrás de la barrera. Es Sifonte el que está acostado. Ya se dieron cuenta que se escapaba. A ver, cobraron. Balón a la barrera. Rechaza Deportivo Lara. Va quedando abierto en la izquierda. Aparece Urbina. Llega Ortiz. Contacto de cabeza y lateral. Son 38 goles que han sumado a la causa de Monagas entre Franklin Ortiz y Juan Carlos. O Franklin González y Juan Carlos Ortiz. Thundernet, tu internet productiva. 22 ha aportado Juan Carlos Ortiz, mientras que Franklin ha aportado 16. Vaya talante ofensivo el que tiene por acá esta temporada. Varios de esos entre ellos, evidentemente. Por supuesto. Se juntan siempre. Hoy extrañan quizás a Albert Zambrano, pero esta dupleta está siendo de lo mejor del campeonato. Se viene Franklin González por la espalda, pasó por allá Oscar. La tiene Monagas, llega Oscar en la entrada del área, el rechazo en la marcación del equipo Deportivo Lara. La alcanza a rescatar Darwin Gómez, la juega en corto para Anzola y esta se apoya en el portero Curiel, nuevamente para Nacho Anzola. La va impulsando, el balón va a caer cerca del punto central del terreno. Llega Telasco, anticipa Oscar González, la pelota va y viene, finalmente queda abierta, aparece Darwin Gómez. El hombre de la máscara que corre con la pelota. El cambio de derecha a izquierda. Buscando a Urbina. Bien, la anticipación de Peraza. Sigue Lara con peligro. Va a llegar el tractor Manzano. Hay una falta y va a haber tarjeta, creo yo. Sí, porque dejó claro, la plancha. Obvio. Bernardo Manzano en la salida. Amarilla para Manzano al 56. El primero en Lara. Sí, señor, el primero en Lara. El primero en Monagas. Fue Romero. Recibe indicaciones de Johnny Ferreira, Juan Carlos Ortiz. Ahora que nombras nuevamente a Juan Carlos Ortiz, Osvaldo, quizá esa dupla de Juan Carlos y Franklin sea únicamente comparable en esta temporada con la dupla africana en Caracas. Claro. La de Aquillola, que también ha hecho desastres en esta temporada. 16-15. La del Caracas. Llega Ortiz. Retrocede. Juega por allí el toque corto para Romero.
Trata de salir Lara. Aparece Jesús Hernández. Acusó un golpe de Alan Jiménez. El árbitro dijo que no. El balón queda para Oscar González. Lo abre para Ortiz. Hay lateral que favorece al equipo del Monagas. En Tu Buen Doctor estamos listos para cuidar tu salud. Dos veces está estado abajo en el marcador Deportivo Lara. Luego de los goles de Romero al 35, vino el empate al 40 del jugador Luis Elías Urbina. Y ahora en el 52 llegó la ventaja nuevamente para Monagas. Todavía restan 33 minutos para que finalice el tiempo reglamentario, pero vaya que se complican las cosas para Lara con esta derrota y vaya que le sonríe el campeonato a Monagas con esta victoria. Claro. Es el contraste de lo que decíamos. Este partido es una definición para ambos. Y con expectativas para otros. Por ejemplo, Táchira está ligando, por supuesto, un resultado favorable a Lara. Balón para Palma, sube Palma, llega, toca la esférica, la dejaba pasar Hernández, buscando por allí a Rubencho. Finalmente la pelota la rechazó Monagas, lateral, cobra Cifonte, la deja con Palma, la baja Palma nuevamente con Cifonte, se toca de primera, enlaza con Manzano, al punto central donde aparecía Segovia, la dejan atrás, Anzola, parte la carga Anzola, Hernández. Ay, se le queda corto el pase. Sin embargo, por Calambola le caía la pelota al jugador Manzano, que abrió para Palma. Palma con Urbina. Quiere llegar Urbina. Primero llega Ferrer. Hay falta, pito el árbitro. Algo atrasada, porque quiso aplicar la norma de la ventaja. Y el árbitro pitó finalmente la falta cometida sobre Manuel Palma. Dejó correr porque la pelota la tomaba Elías Urbina. Sin embargo, al percatarse que Lara perdía la esférica, entonces sentencia la infracción en contra de Manuel Palma, que es esta que estamos viendo. Sí, dejó el brazo extendido. Claro. Quizá exagera también Palma, pero deja el brazo extendido y por eso la infracción. Y los bancos de suplentes sumamente activos, Osvaldo. Sí, de lado y lado calientan los suplentes. Arranca Bernardo Manzano, la mete en el área. Ortiz rechazó. Arriba la pelota, quedó para el sector derecho con Melián, este con Telasco, la juega para Palma, la tiene Palma, la va a tirar a la guerra, pelotazo en la derecha, llegaba Melián, hizo contacto de cabeza, pero el balón le queda por allí al jugador Chente Rodríguez. Este la juega para Ortiz, va Juan Carlos, otra vez Chente, va Vicente Rodríguez el que traslada. La juega el borde del círculo central donde viene apareciendo Frankie González. La juega y la recupera Deportivo Lara. Cereal Holy Crunch, más natural, más sabor, 100% maíz. Urbina desde la izquierda, arranca, va con todo Urbina, amaga, por la espalda pasó Palma, para él va la pelota. Claro, tiene que quedarse quieto porque estaba adelantado. Intenta resarcir Urbina, finalmente se le va al costado. Lateral para Monagas. En el tránsito del minuto 61, 1 Lara, 2 Monagas. En el Farid Richa de Barquisimeto. La pelota arriba. Palma. Hernández. Se le fue larga esa pelota. Recuperación de Monagas. Dejando la esférica para Romero. La lucha, Romero acusa un golpe, falta, y llama Baracamonte, amonestación verbal para el jugador Manuel Palma. Ya se están preparando cambios en el equipo Deportivo Lara. Señor, ya Osvaldo nos va a contar, me parece que son tres. Así sí, ya estamos allí confirmando. El primero es Gilson Salazar. Sí, señor. Se viene Deportivo Lara en el corte. La da para Telasco, este para Bernardo Manzano. Bernardo, atrás la pelota para Anzola, Cifontes. La tiene Cifontes. La va tirando larga de profundidad. Farmavalor,
Somos más salud, más belleza y más bienestar. Aquí habrá saque de meta para el equipo del Monagas. Ya entonces se van a producir hasta tres cambios por Lara. Sí, se va Jesús Hernández. Vamos a ver quién le deja la banda. Ingresa Gilson Salazar. Se va al 23, ingresa al 9. También se irá de la cancha Telasco Segovia, uno de los dos juveniles que tiene en el terreno, para ver en la misma al dorsal número 10, Juan Castellanos. Eso es el primero que anuncian allí. Vemos cómo sale Segovia, ingresa Castellano. Ahora sí, anuncian el de Jesús Hernández para ver en cancha a Gilson Salazar, y también se va con el dorsal 29, Diego Melián, e ingresa con la 17, Rodney Chirinos. Así que tres cambios en Lara, se va a retirar de la cancha Melián, Segovia y Hernández, como ya lo adelantaba Osvaldo, para el ingreso de Gilson Salazar, de Juan Castellano y de Rodney Chirinos. Correcto. Ahí tienen a los jugadores que salieron. Me parece que a excepción del de Telasco, todos son posición por posición, porque quizá Castellano sea de un corte mucho más ofensivo que Telasco Segovia. Claro. Ahora toca ver cómo se reestructura Lara, si van a dejar como único en zona de contención a Bernardo Manzano, o si Castellano lo va a apoyar en esas labores defensivas. La banda la tiene Manzano. Es el segundo capitán del equipo deportivo Lara. El balón que queda para Ortiz, le pegó sumamente desviado. A la urbanización Sucre. Sí, tenemos entonces. Yo tengo claro que Castellano va a jugar bastante adelantado, porque Lara está abajo. Al estar abajo en el marcador es lo que entendemos. Sí. No hace nada González, el profe Leo. Aunque fíjate dónde aparece en esa. Vamos a ver, llega por aquí Gibson Salazar en la izquierda, muy fuerte la pelota para Palma. No alcanza la esférica y el lateral es para Monagas. Ahora es más sabrosa la tradición con harina fina ideal. En un partido que está ganando Monagas, y eso lo mete arriba nuevamente en la lucha por la punta en esta final A. Fase final A de la Liga de Fútbol. Está tendido Juan Carlos Ortiz. Está tendido Ortiz. Lógicamente utiliza algunos minutos importantísimos. Ya van los muchachos de la Cruz Roja Venezolana que apoyan en esta ocasión. Van camilla en mano. Aprovecha Johnny Ferreira para conversar allí con Grendy Peroso. También está cerca Botello. Lo propio hace Edwin Peraza con Kevin Ochoa. Allí todo el cuerpo técnico atento, dando indicaciones porque tienen la ventaja a su favor y no quieren perderla cuando faltarán 25 y un poco más. En este complemento de momento, Monagas está desplazando el segundo puesto al Deportivo Táchira, igualando los 14 que tiene Caracas. Evidentemente, el diferencial de Caracas tras esas dos goleadas ante La Guaira y ante Estudiantes de Mérida lo tienen en el primer puesto de la clasificación. Equipo Deportivo Lara, y por allí sacan a Juan Carlos Ortiz. Colocan la camilla en el piso, lo atienden y se reanuda el compromiso. Este es Ferrer. Tomó el impulso, tiró la pelota a campo contrario. El rechazo de cabeza de Palma, había infracción. Falta, señala el principal. Es favorable al equipo Deportivo Lara. Allí veíamos a Urrego y allí tiene a Ortiz. Es un problema en la zona nasal. Sí. Osvaldo, me parece que se calmó un poco la cosa en el banco de suplentes de Monagas. Algunos futbolistas ya se fueron a sentar, otros pocos siguen realizando ejercicios precompetitivos, ¿no? Los juveniles Calzadilla, Ariadna Moreno y Joanel García siguen allí calentando con Danilo del Campo. El resto se fue a sentar. Y del lado de Lara, ninguno hace nada luego de esa triple variante, ¿no? Palma corre, tiene, se voltea, por poco se resbala. Está húmeda la cancha, recordando que llovió gran parte del día en Barquisimeto. Castellano. Ya autorizan el ingreso de Ortiz, disculpa, Manolo. Tranquilo, entonces Ortiz al partido regresa.
esta apertura por la izquierda para Castellano, la baja, la toca, la juega, mete para Urbina, sube Urbina, intenta allí la individual, se la sacaron, la tiró el jugador Peraza a la banda, esperando que llegue Palma para que sea quien ejecute, retrocediendo y jugando, entregando para el capitán Bernardo Manzano, que recibió la banda del jugador Jesús Hernández luego de su salida del encuentro. Palma, pegado a la raya, quiere habilitar a Urbina, le adivinaron la intención ahí lateral. Ya la dan para Manzano, Palma, otra vez Manzano, lo pisaron, falta, infracción. Infracción del jugador Ferrer es lo que señala Baracamonte y habrá tiro libre para Deportivo Lara. Hacen unas acotaciones allí a Baracamonte, Bernardo, me parece que incluso le pedían la amonestación y ha recibido varias infracciones, Bernardo, en este partido. Hay que recordar que también está amonestado en el compromiso. Teníamos en pantalla al profe Leonardo González, uno de los responsables del resurgir de Lara también. Hay que recordar que en la fase inicial Lara estaba, antes de la llegada de Neo, contra la cuerda. Sí, señor, al fondo de la tabla. Arranca Manzano, mete el centro. El rechazo de Monagas. El balón queda suelto para que aparezca Peraza. La va tirando larga de profundidad. Aparece Palma. La tiró allá al costado para permitir la reorganización de los muchachos del profe Leo González. Pedidos ya, el placer de pedir. A esto poco a poco se le va acabando el tiempo. Sí, señor. Transcurre el 69. Y cada vez Monaga se lo toma con mayor calma. Saben que el tiempo juega a su favor. Por supuesto. Llega Ortiz, la lucha, se voltea, mete el pie al acelerador, vino la marca, el rebote finalmente al jugador Ortiz. Se desbordó a la última línea. Habrá saque de meta para Deportivo Lara, que no tiene que hacer uno, tiene que hacer dos. ThunderNet, tu internet productiva. La tiene Castellano, va jugando para Urbina. Arranca Urbina, la tiene Urbina. Ah, Urbina. Finalmente se le fue la pelota. Urbina, el autor del único tanto del equipo Deportivo Lara. Que ha sido muy participativo en el compromiso, pero que me parece que quizá pueda ser uno de los candidatos al cambio, entendiendo ya el desgaste que tiene en sus piernas, desgaste también acumulado, claro, de su participación en la visita reciente de Lara. El balón al costado es para el equipo Deportivo Lara, va cobrando Sifonte. Sifonte la deja por allí para Anzola. Este para el capitán Manzano, se viene el tractor poco a poco. Se interna en el círculo central, abre sobre el sector de la derecha, la va entregando, pelotazo en ataque para Rodney Chirino, que se proyecta, mete el centro, la estrella en un contrario, la pelota a la última línea, habrá tiro de esquina para Deportivo Lara. Es el décimo de este compromiso, el quinto que va a levantar Lara cuando ya se cumplen exactamente 70 minutos de compromiso. Monaga se mantiene arriba en el marcador. Morocho al área, la indicación de Leo González para Rubén. Castellano va a cobrar. Está allí, molestando al arquero, el Morocho Rojas. Castellano va a cobrar. Arranca Juan Carlos, mete el centro, balón arriba. Llega para el rechazo Ortiz. Trata de buscar la pelota Rojas. Aparece Oscar González. Rojas contra González. González sacó la mejor parte. La tocó para Franklin. Y aquí cerró Rodney Chirinos. Hay lateral. Partido bonito, entretenido, con goles. Sí, quizá hay un contraste con lo que fue el primer tiempo de muchas llegadas. Este segundo quizá calmó un poco más las aguas. Claro, el gol de Monagas también produjo eso. La tranquilidad para Monagas, aguantar el resultado a partir de la tenencia de la pelota, aunque el mayor dominador de la pelota en este segundo tiempo ha sido Lara. Sin embargo, no ha concretado sus ocasiones. Nada hace con la tenencia, sino la transforma en ocasiones claras. Claro. Bueno, vamos con las variantes del Deportivo Lara. Se retira de buen partido Darwin Gómez con la 11. Ingresa con la camiseta 20 Luis Barrios, el Yoko. Y también se irá Luis Urbina, el juvenil, para ver en cancha con la 15 Alejandro Goncalves, también juvenil. Así que sigue con uno en el terreno de juego.
Segunda oportunidad para Alejandro Goncalves, nuevamente desde el banco de suplentes. La primera la tuvo al mando del profe Jorge Durán en Táchira, sí, en San Cristóbal, y hoy, digamos que hace su debut en Barquisimeto. Cobrando Monagas, el balón arriba, levantó los brazos el portero Curiel para quedarse con la pelota sin problema. Cumple sus 5 modificaciones, entonces Leo González, todavía no hace Johnny Ferreira. En Tu Buen Doctor estamos listos para cuidar tu salud. Ah, bueno. Sí, el otro. Sí, señor. Probaron el otro día. Nada más falta el del medio, que es donde estamos, sí, nosotros. Cuidado. Primero a nuestra derecha, después a nuestra izquierda, y los vidrios pasaron ilesos. Nada más que el del medio. Dejémoslo probar, así. Ahora sí, no más. Balón arriba. Metía la pierna el jugador Romero. Llega Oscar. El rebote para Castellano. La lucha. La toma Manzano. Venga para Goncalves. Goncalves que se mete en el área. Peligro. Llegaba el Morocho Rojas. La pelota cae en la derecha. Rodney Chirino remata abajo. El peligro en el área. A ver. Quedó la pelota para Ginson. Quiere rematar Monagas, que defiende y rechaza. ¡Qué angustia en esta! Y aquí le pegó Nacho desviado. Que estaba tendido en el suelo Caprio. Con mucho suspenso este Caprio quedó en el piso. Todo el mundo la toca, unos la quieren rechazar. Hasta 3-2. Fíjate, primero el Morocho, después la pelota queda atrás y ahí es donde se va a armar el barullo dentro del área. Fíjate, van hasta 3 sobre la marca de Gilson Salazar. Sí, y es finalmente González quien termina sacándole la pelota. Bueno. Y cerró la jugada. Vean otra vez la repetición. Claro, todas estas, Gilson Salazar de espaldas al arco. Poco que hacer para él. Fíjate que cuando recibe siempre está de espaldas al arco. Nunca tiene la visión clara para rematar. Y lógicamente, cuando se alcanzó a voltear, ya le cayeron 3 puntos. Sí, ya tenía 13 cantes. Y a todas estas se para el partido porque Caprio se duele, está dolido, acusa dolor en la pierna izquierda, y ahí sí tenemos que esperar que regrese. Sí. Porque en el primer tiempo Curiel en ese mismo arco, ahora le toca el turno a Caprio, que sigue mostrando fuertes dolencias. Me parece que es acalambrado, porque de hecho ya se levanta. Era un calambre lo que tenía allí Caprio. Conversa Johnny Ferreira con Juan Carlos Ortiz y también le preguntaba a Franklin si estaba bien. González responde que sí, así que continúan el compromiso. Todavía no se asoma variantes en el equipo monaguense. Cereal Holy Crunch, más natural, más sabor, 100% maíz. Fíjate que estamos ya llegando al minuto 75 de partido. Y se siente muy, pero muy cómodo con lo que está demostrando en la cancha su equipo, Johnny Ferreira. Sí, claro. Normalmente es un técnico que hace sus primeras variantes pasados los minutos 70, quizá aproximándonos al 80. Pero hasta acá, me ha gustado lo que ha visto en Monagas, que no ha sido un mal partido, todo lo contrario. Otro buen partido para Monagas, que me atrevería a decir, si no es el que más, es uno de los equipos más regulares de esta temporada. Sí, claro. Y el domingo habrán 3 grandes encuentros. Sí, señor. Táchira, Caracas. La Guaira, Lara. Y Monagas, Estudiantes. Con el sabor otra vez del clásico, que ahora se traslada a San Cristóbal. A San Cristóbal. Thundernet, tu internet productiva. A ver, va a cobrar Bernardo Manzano, autoriza el principal, mete la pelota Manzano, deficiente. Rechazó Monagas, el balón quedó por allí para Palma. La va a tirar a la guerra, abre en el sector derecho donde va llegando Chirinos, aparece Rodney, ensaya, le pegó de pierna izquierda, la sacó Caprio. Pelota a la última línea, tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina para Lara. 10 hombres de Monagas habían dentro del área para defender, 6 atacaban por el Deportivo Lara, con algunas complicaciones visuales lógicas para Caprio en aquel remate. Balón arriba, remate al arco de Gilson, la pelota en el área,
no alcanzaba a sacar Caprio. Otra vez Lara, en la izquierda, enganchó Bernaldo, la metió, retrocedió para Yoko Barrios, este la abre en la derecha. La tocó Rodney, aparece Cifuentes, se desmarca, llegó Rodney en el área, va a rematar abajo, se vuelve a enredar el partido. El balón queda, hay el reclamo, mucha expectativa. Bueno, la tiene Yoko. Uy, la jugaba para Rodney, no lo entendió. ¡Qué peligro! ¡Y qué enredo en el área! Todo Monagas dentro del área. Todo Monagas dentro del área. Esta es la primera, la que tiene el tiro de esquina. Con dificultades visuales, lógicamente, por la cantidad de hombres dentro del área para Caprio. Tiene que responder. Y después, la que tiene el tiro de esquina es para confirmar lo que ha demostrado a lo largo del campeonato. Que sus reflejos no es cuestión de casualidad. Caprio. Sensacional lo del argentino, el mejor meta en lo que va de fase final. Ahora sí, moverá su pieza Johnny Ferreira, luego de ese enredo defensivo vendrá Ismael Páez con la número 6. A ver, por la izquierda llega Ortiz. Está invalidado. Farmavalor, somos más salud, más belleza y más bienestar. Palma se viene. Lara que trata de empatar el encuentro. La toma Juan Carlos. Palma. Manzano. Barrios. Rodney. Castellano. Subiendo Deportivo Lara. La marca el rechazo de Jiménez. Balón sobre la raya de lateral. Bueno, se va a producir entonces la variante. Ajá. Franklin González, que ahora sí muestra síntomas de cansancio también, aunque no está resuelto este, se piensa en el próximo, lo apura Víctor Cifuentes, se va entonces con la número 18, Franklin González, una de las figuras del compromiso, con ese golazo y con lo que había hecho hasta ahora, ingresará con la número 6, el lateral derecho, Ismael Páez. Ahora retira un referente en ataque para colocar a Ismael, que es lateral. Correcto. Entonces, ¿habrá también alguna modificación en zona defensiva? Y porque Moraga ya jugaba con 5. Quedará solo en punta, Juan Carlos Ortiz. Llegó Ronald Chirino, la metió de profundidad. A ras de piso, la toca Castellano. Viene, el remate en el área. ¡Reclamaba Lara! Uy, aquí hay controversia. Aquí la pelota queda para Ronay. Lara otra vez. Por ese lado llega con mucho peligro Deportivo Lara. Chirino. Anzola. A tirar la pelota al área. De un pique la tomó Caprio. Se quedó con el balón. Se quejaba Leo González, Osvaldo. Sí, ya van dos. Era lo que decía todo el banquillo reclamando al Deportivo Lara. Ustedes la verán mejor. Esta hay que verla, porque el principal lo que decía es que el contacto es con el pecho. Ya veremos si la visual nuestra es la misma. Aquí teníamos entonces el remate. A mí me parece que deja el brazo extendido. Uy, aquí llegó peligrosamente Ortiz y lo salvó Curiel. Hay uno de los brazos que está pegado al cuerpo, sí, pero el otro está extendido y corta la trayectoria de la pelota. Sí, señor. Don Calves. Al piso, Don Calves, falta de Ferrer. Y van a molestar a Ferrer. Ha molestado Ferrer. El segundo en Monagas, el dorsal número 14, José Ferrer. Sí, señor. Caldeados, los ánimos acá en Barquisimeto. El partido interesante. ¿Cuántas ha tenido Lara en el área y se enreda todo? Me gustaría, si nuestro director Howard Don Calves puede regalarnos una vez más la repetición de aquel penal que pedía el Deportivo Lara. Sí. Interesantísimo volverlo a ver. Aquí la va a tirar Bernardo Manzano con dirección de área. Autoriza Bracamonte. Le pegó Manzano, llegaba Yoko, marcó Monagas, la pelota picó y se enterraba. Metía la pierna con Calves, lateral. Ahí está, vamos a ver la repetición. Bueno, primero da en el muslo. Ojo, primero da en el muslo. Es muslo, pecho, mano. No, pero no hay penal. Bien Bracamonte. Muy bien Bracamonte. Se veía muy seguro incluso cuando decía que no. Sí. Y hacía incluso la seña de que da en el pecho. Y es correcto, primero da en el muslo, después da en el pecho y después da en la mano que incluso entre está pegada al pecho. Entre el pecho y la mano, pero la mano está pegada al pecho.
Así es que no hay penal y buena la decisión de Bracamonte. Claro. Ahora es más sabrosa la tradición con harina fina ideal. La pelota la tiene el equipo del Monagas. Llega Ortiz en el enganche. ¡Qué peligro! ¡Llega Ortiz! ¡Remató! ¡La pelota viene para el otro remate al arco! ¡Se metió! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Pati! Monagas, llegó Ismael Páez en el rebote y pone 3-1 al 82. Acababa de ingresar Ismael Páez, decíamos, ¿dónde se va a ubicar en la cancha? ¿Dónde me voy a ubicar? Aquí, en el área. Donde haya gol. Donde haya gol, aquí me ubico. Le quedó el rebote de Juan Carlos Ortiz y la mandó a guardar con mucha categoría Ismael Páez para liquidar el partido. Justo te quería decir, Andrés, que estuviésemos atentos a dónde se ubicaba Ismael, porque me parecía que estaba jugando como otro delantero, y bueno, allí tienen la respuesta. En su partido número 28, el 25 como titular, llega su segundo tanto en la campaña para Ismael. La Pulpa Páez, el de Calabozo, dice que esto está 1 para Lara, 3 para Monagas. Se lo dedica a su padre, ¿no, Osvaldo, que estabas más cerca? Sí, está delicado de salud, ya se ha ido recuperando, está en Maturín, así que la dedicación para él. 3-1. Levantazo para nada. Eso prácticamente liquida el partido. Sí, por supuesto, ya con 7 minutos más en agregado. Y la celebración y el banquillo. Sí, la por como, éxtasis. Ojo que. Bueno, aquí empujan. Agarra a Ortiz. Nacho, que aproveche de darle el abrazo de feliz año. Con Carlos Ortiz, anticipado desde el 24 de noviembre. Ahí sigue Ortiz. Va a amonestar el árbitro a Ortiz y no lo consigue. A ver si va a ser así Foster. Lo llamó. Sí, hace cuentas. Claro. Sifotes y Castellán y Ortiz serán amonestados. Ortiz dice, bueno, pero yo no estaba. Claro que estaba, dijo Bracamonte, y tome su amarilla. Claro, le faltaba algo al partido. Sí. Víctor Sifontes, Bernardo Manzano, los dos amonestados en Lara, Ferrer, Ortiz y Romero en Monagas. Vamos a ver. Nuevamente Bernardo Manzano. Y vimos que mientras más atacaba Lara, llegó el gol de Monagas. La contra. Sí. Arranca Bernardo, va a nadie, qué peligro, rechazó. Es que Ortiz está en todos lados. Señor. No hay un sitio de la cancha donde no esté Ortiz. Ortiz defiende, Ortiz ahora, asiste, Ortiz anota. También sorprende la cantidad de efectivos con los que se defiende Monagas. Y es que varias veces hemos visto en el partido que se defienden con todos los jugadores. Claro, luego recuperan la pelota. Se despliega la ofensiva, el contraataque. Y con un Lara descolocado, claro, lógicamente vas a encontrar las alternativas. Por eso se termina liquidando el partido, Osvaldo. Y saben que parece que es lo más importante del lado de Monagas, que físicamente lucen bien. Habla del buen trabajo que también se está haciendo desde esa parte del cuerpo técnico. Sí, señor. Thundernet, tu internet productiva. Aquí se mueve la pelota, la toca la Morocho Rojas, juega con Palma otra vez con Rojas, va subiendo Rubencho, lo tocaban, no se dejó caer, y a todas estas rechaza Monagas, metía la pierna a Sifontes, y el balón se desbordó sobre la lateral. Minuto 86. ¿Saben que estará difícil? Sí. Elegir a la figura. Hace rato lo pensé. Cuando vendrá la segunda modificación en Monagas, va a ingresar con el dorsal número 27, José Calzadilla, y se irá de la cancha con la 21, Vicente Rodríguez, un jugador también de características defensivas para allí cerrar el mediocampo de Monagas. Sí, ya en este caso posición por posición. Es así. Sifonte la jugó para Anzola. Anzola en la derecha. Rodney Chirinos que arrancó.
La entregó para Castellano. Este es para Yoko Barrios. Se enredaron allí los muchachos de Lara. Barrios. Manzano. Cambio a ras de piso. La va tocando para Palma. De primera para Castellano. Llega Castellano. Quiere hacerse el autopase. Lo marca Ferrer. Bien, Ferrer. Falta de Castellano sobre Ferrer. Allí entonces la modificación. Se va con la número 21, Vicente Rodríguez. Nuevamente buen partido para el mediocampista azulgrana para que ingrese con la 27, José Calzadilla. A mí me gustó mucho lo de Franklin. Evidentemente ya no está en cancha, muchachos. Pero luego estaría entre Ortiz, dos asistencias en el compromiso, y lo de Andrés Romero, no solo por el gol del juvenil, sino por el despliegue en ida y vuelta que tuvo durante todo el partido, también haciendo mérito para quedarse con el más valioso. Yo me voy a quedar con Ortiz. Por lo que comentaba hace un instante Osvaldo, las dos asistencias y además de eso la participación en todos los sectores de la cancha. Claro. Es que está en todas partes, Ortiz. Lo único que le falta a Ortiz es colocarse los guantes del portero. Pero de resto es multifuncional. Va a haber reposición para Deportivo Lara. Hay un jugador en el césped. Así que le duele y le duele mucho. Ahí está el choque. Era Ferrer. Le dolió con retroactivo. Sí, un poquito de retraso, ¿no? Sí. Ellos lo sacan en la camilla. Lo sacan en la camilla el jugador Ferrer. Entonces vamos definiendo los destacados en el partido. Obando. Andrea ya votó por Ortiz. ¿Usted? Manda su voto. No, mandó lo primero. Sí, me quedo con Ortiz. Ah, su polifuncionalidad da para mucho. Aquí ya hay mayoría, usted decide, Osvaldo. Si no, se apega ya está la mayoría. Listo, ya está listo, me apego a la mayoría. Entonces, Ortiz, dos asistencias de despliegue importantísimo en el compromiso. Dijo, bueno, si Celi, a quien yo lo marcaron temprano, yo asisto un par de veces. Ojo, llegaba Gilson, metió el centro. Tiro de esquina para el equipo Deportivo Lara en 89 minutos. Ya entramos a jugar en 90. Centro tiro de esquina del partido para el Deportivo Lara. Como bien decía Manolo, ya entrando al final de este compromiso. ¿Y por Lara? Por Lara lo de Darwin Gómez. Sí, hasta que estuvo en cancha, después poco a poco lo anuló Monagas, pero mientras estuvo en cancha, sobre todo en el primer tiempo, muy bien lo de Darwin Gómez. Sí, creo que Gómez y Urbina de lo mejor del equipo Deportivo Lara. Yo me quedo también con Darwin. Entonces, Darwin. Unanimidad. ¿Sí? Tiro de esquina, entonces. Otro para Deportivo Lara. Esto se acaba. Balón arriba. Cerca del punto penal. Llegó Goncalves. Jugó. La entregó para Rotey. Mete el centro. Balón arriba. Y apareció Caprio para quedarse con la pelota. Ahí está María Herrán. Que nos... Cinco. Sí, señor, levanta. Y se molesta porque considera que es poco, Leo González. Cinco minutos. Así que vamos hasta 90 más 5. Edgar Carrión en Monagas. Será la última modificación entonces que haga Johnny Ferreira. Acaban de decir la asistencia. 1,197 personas están presentes acá en este estadio acogedor, como lo es el Fari Richa, que se hacen sentir en este escenario. ¿Qué tal lo recibió el Fari, Osvaldo? Bien, no venía desde el 2014. Da gusto venir a este escenario histórico de nuestro fútbol, que además está muy bien cuidado. Pedidos ya, el placer de pedir. Se irá Andrés Romero, justamente con la 29, una de las figuras, para que ingrese el del Tigre, Edgar Carrión. El del Tigre. Aquí viene Goncalves, la tiene Lara, la sirve Goncalves por un pasillito, le adivinaron la intención, rebote para Manzano, Manzano que controla, se da media vuelta, la tiene, la mete al área buscando a Gilson, no pasa nada, tranquilo el guardameta Caprio. Que tiene una mención especial, sin duda en el podio, Caprio, por aquellas dos. Por supuesto que sí. Le regala siempre un par en cada partido. Pero ya no es en el podio de este partido, es en el podio de la temporada. Es así.
En el 2007, Monagas jugó acá ante Unión Lara. Fue el último partido en primera división en este escenario. Ganó 1-3 en aquella oportunidad. Doblete de Juan Restrepo y otro Armando Magno. ¿Se repite la historia entonces? Esa vez, sí, se repite la historia. Esa vez, recién ascendido el equipo de la Unión Lara, al igual que Guaros de Lara en esa oportunidad. En ese mismo año empataron 2-2 con Guaros de Lara. Ah, bueno. Eso fue la expansión en aquel año de la Copa América, cuando se elevó el cupo del fútbol venezolano a 18 equipos. Y entre esos ingresaron Unión Lara y Guaros de Lara, que a la postre vendría a ser Deportivo Lara. Ahí está la variante que nos comentaba hace un instante Osvaldo. Se va a retirar con la número 29 Andrés Romero para el ingreso con la número 16 de Edgar Carrión. Castellano va a cobrar. Ya se fueron 2 de los 5 minutos que agregó el principal. Arranca Castellano, mete el centro, balón arriba. Marcó Monagas. La pelota al costado. Lateral a favor del equipo Deportivo Lara, el propio Castellano. Castellano el que va a ser efectivo, lo toca con Rojas. Este con Goncalves, amaga con Calves, la tiene pegada a la raya. Llegó Ferrer, la roba, la lucha allí con Calve y finalmente hay saque de meta. Llegamos ya prácticamente a la parte final de este partido. Restan apenas 2 minutos para que finalice un compromiso donde Moraga supo aprovechar sus oportunidades. Gran mérito para este señor con la lectura del partido de Johnny Ferreira. Como nos tiene acostumbrados, realizó sus cambios ya sobre el final en un equipo que nuevamente funcionó. Ha sido así a lo largo de la temporada la actuación de Monagas. Ese es el portero Caprio. Caprio que va a cobrar de meta. Tomó impulso. 93 minutos, 30 y algo segundos, 37, 38. Rueda. El tiempo que se acaba, se agota. Pelota larga de Manzano. Rechaza por allí el jugador Peraza. Trataba de aparecer Goncalves. La tiene Monagas, que pierde la pelota. Juega Bernardo Manzano, la toca para Castellano. Este para el morocho Rubén Rojas. Hace el enganche Rubén. Manzano. Último minuto. Este es el Yoko Barrios. Rodney Chirinos. Anzola con el jugador Manzano, la profundiza, mete para Barrios. En la punta aparece por allí el jugador Rodney Chirino, mete el centro y otro rechazo. La victoria para el equipo del Monagas en Barquisimeto. Y se mete otra vez en el cuento el Monagas. Señor, aprieta en la parte de arriba. Ah, bueno. Se estrellaron entre Manzano y Yoko Barrios. Y ahora es Monagas el que va a la carga. Jugador al piso. Creo que con esto se va a acabar el partido para darle los 3 puntos en victoria al equipo del Monagas, 3-1. Los muchachos del profe Johnny Ferreira, que le sonríe el resultado, le sonríe la tabla de posiciones y esto se acabó. Señoras y señores, Orlando Bracamonte hace sonar el silbato indicando que terminó el partido. Finalizan los 90 minutos, victoria para Monagas, 3-1 en el Farid Richa de Barquisimeto. Un buen Monagas otra vez, con solvencia, con regularidad en el compromiso de esta noche, que supo aprovechar los espacios que Lara dejó al irse al ataque para liquidar el compromiso. Supo administrar los hilos del partido en gran forma el equipo de Monagas. Quizá en el primer tiempo lo decíamos, ambos con tenencia de la pelota, ambos con traslados, ambos con verticalidades. Claro. Pero quien remataba, quien iba hasta el final, era Lara. Monagas, sí, iba también hasta el arco de Curiel, pero pocas veces llegó a probarlo. Sobre el 35-36 cae el primer gol del compromiso. Después Lara logra igualar las acciones, pero el segundo tiempo es otra cosa. El dominio de Lara aumentó en el partido y, lógicamente, a partir de ese dominio, con el gol de González, eso sí en el 52... Lara fue dejando espacios que después iba a aprovechar Monagas en el partido. Sí, una victoria creo que merecida para el equipo del Monagas.
que le da 3 puntos que lo vuelven a catapultar a la punta, a luchar arriba con Caracas el primer puesto. Sí, la diferencia de goles es la que nos deja allí. Ahí está. Los resultados de esta jornada 7 de la fase final A, que finaliza con este partido. Caracas venció a Estudiantes 4-1 allá en Caracas. Táchira venció también a La Guaira 4-2. Y Monagas hizo lo propio con Lara 3-1. Lara no ha podido, desde aquella victoria frente a Estudiantes, ganar en Barquisimeto. Aquí está la tabla. Caracas con 14, al igual que Monagas. Táchira tiene 12. Pareciera que entre los tres estará el finalista, sí, o los dos finalistas. Y luego lucharán por el cuarto cupo de Copa Libertadores, tanto Lara como Estudiantes, como el equipo del Deportivo La Guaira. Estamos con protagonistas en la parte de abajo, Osvaldo. Sin duda, te hemos elegido como figura del compromiso, Ortiz, por tus dos asistencias. Hoy es uno de esos partidos donde, bien dices, bueno, lo importante no es quién marque, sino ganar. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por estos 3 puntos que nos llevamos a casa. De verdad que veníamos con la convicción de ganar el partido, que lo necesitábamos, y bueno, gracias a Dios se dio el resultado. Y como usted dice, ¿no? Lo importante.